Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a analizar los 22 equipos participantes en el Tour de Francia 2022, repasando los ciclistas con los que arrancarán en Copenhague, sus objetivos para la ronda gala y las expectativas que tenemos de cada uno de ellos. Antes de nada, hay que destacar que el COVID ha vuelto con mucha fuerza en el pelotón y numerosos equipos han visto obstruida su preparación para esta carrera, especialmente en el Tour de Suiza. Y ante el riesgo de que alguno no se recuperase a tiempo o cayese enfermo justo antes de la ronda gala, todos los equipos exigieron a 11 o 12 de sus ciclistas estar en plena forma para afrontar el Tour, una preselección muy amplia. Muchos equipos, como el UAE, han llevado al extremo las medidas sanitarias y las precauciones. Varios ciclistas no acudieron, por ejemplo, a los campeonatos nacionales, pero ninguna de esas cosas evitará que el COVID, como han asegurado Cosnefroid, de la G2R o Seaman, director del Jumbo-Visma, entre otros, tenga su influencia en el Tour de Francia y pueda llegar a determinar la carrera. Y empezamos el repaso de equipos con el UAE Emirates, el del ganador del año pasado y máximo favorito, Tadej Pogačar, que contará con el mejor apoyo que ha tenido nunca. Majka, Soler, McNulty y Bennett deberían ser más que suficiente para los duelos en montaña contra Jumbo e Ineos, mientras que la polivalencia de Trentin, Bjerg y Laengen guiará a Pogačar la primera semana y siempre que lo necesite. No será de la partida el suizo Mark Hirschi, que no debe haberse recuperado a tiempo del COVID en Suiza, a diferencia de Bjerg. Si a Pogačar le pasase algo, McNulty podría optar al top 10 de la general y darían mucha guerra en montaña. La expectativa está muy clara, un tercer triunfo en la general del Tour de Francia para Pogačar. El Jumbo-Visma fue el primer equipo en anunciar sus 8 corredores para el Tour de Francia, que encararán con el objetivo de destronar a Pogačar logrando la victoria final con Roglic o Vingegaard y el maillot verde con Wout van Aert, aquejado de COVID y una lesión de rodilla en la semana previa a la ronda gala. El resto del equipo está configurado para apoyar en todo tipo de terrenos, con Kuss y Kruijswijk para la alta montaña, Laporte y Van Hooydonk en el llano y Claves en la primera semana y Benoot para un poco de todo. Destaca la ausencia de Rohan Dennis, quien no acudirá a la salida en Copenhague por problemas estomacales e intestinales que arrastra desde Suiza, además de las de Robert Gesing y Mike Theunissen. Un Jumbo que, recordemos, participará con este peculiar maillot para distinguirse del maillot amarillo. La victoria final está muy complicada, pero es posible que Roglic y Vingegaard rodeen a Pogačar en el podio final y Van Aert obtenga el verde si se recupera de sus problemas. El Ineos Grenadiers se presenta al Tour con la tricefalia Thomas Martínez Yates. Bradley Wiggins ha asegurado que el galés debería ser el líder del equipo desde el inicio tras su triunfo en Suiza, pero desde el Ineos han dejado claro que será la carretera la que decida. Estos tres estarán acompañados por un fuerte grupo capaz de rendir las 3 semanas y en el que Pidcock, Ganna y quizás Van Baarle podrán luchar por victorias de etapa en alguna que otra ocasión. Han dejado en casa a Ethan Hayter y a Michał Kwiatkowski, que no estaba en buenas condiciones por un desgarro muscular. ¿Serán capaces de luchar por la victoria final? No lo creo, pero quizás veamos a uno de los tres líderes entrar en el podio de París. Obtendrán 3 victorias de etapa. Otro equipo que luchará por la general será el Bahrain Victorious, que trae un 8 de calidad a la ronda gala. Caruso y Haig tienen el objetivo de alcanzar el podio en París, y para ello estarán acompañados de un fuerte bloque de veteranos en el que todos, salvo Gradec y quizás Luisle, tendrán su cuota de protagonismo. Teuns y Mohoric son claros candidatos a obtener victoria de etapa, y les vamos a ver delante muchas veces. Falta Gino Mader, que había diseñado su temporada en torno al Tour, pero no pasó el corte por estar fuera de forma tras retirarse del Tour de Suiza por COVID y la ola de calor. Caruso llegará al top 7 en la general, Haig posiblemente se quede fuera de la misma y obtendrán 2 victorias de etapa o más. Los hogares de varios ciclistas y miembros del staff del equipo, incluido el manager, fueron registrados por agentes de la Europol antes de la marcha del equipo a Dinamarca. No es la primera vez que ocurre, pues ya fueron investigados durante el Tour del año pasado. Y desde el equipo
han acusado a la Fiscalía de Marsella de intentar dañar su reputación. ¿Volverá el Movistar a sacrificar todo el equipo entero en pos de un top 5 en la general con Enric Mas? Con las ausencias de Aramburu y García Cortina, que optarán por un calendario diferente en el que puedan rascar más puntos UCI, todo parece indicar que sí, pero espero que den cierto grado de libertad a Verona y Mateo Jorgensen, que podrían entrar en escapadas y resolverlas con éxito. Si bien Erviti, Oliveira e Izaguirre son valores veteranos seguros, la entrada de Torres en detrimento de Norsgaard me llama la atención. Y cuidado, porque de acuerdo al diario A Bola, Oliveira no acudirá a la ronda gala tras no recuperarse del COVID que pilló tras el Tour de Suiza, aunque el Movistar todavía no lo ha hecho oficial. Espero un top 5 de Enric Mas si no se cae, como en Tirreno y en Le Dauphiné. Alexander Vlasov prepara su asalto al podio y la general del Tour en un Bora en el que destaca la ausencia de Sam Bennett, que se ha quedado fuera por la baja forma mostrada, siendo incapaz de seguir la rueda de su lanzador Danny Van Poppel, que pasará a ser la baza en los sprints en la ronda gala. Polit y Haller tratarán de colocarle en la mejor posición posible y ayudarán a Vlasov en el llano y pavés, mientras el resto del equipo, Schachmann, Kamna, Groschartner y Conrad, lo hará en la media y alta de montaña, además de buscar sus propias oportunidades, pues calidad tienen de sobra. Veremos cómo rinden tras verse afectados por COVID en Suiza, y recordemos que competirán con un maillot especial en el que destaca el blanco. Vlasov se quedará en el top 10 y lograrán dos victorias de etapa como equipo. Empezamos la lista de equipos que se centrarán únicamente en las victorias de etapa con el Quickstep Alpha Vinyl, en el que destacan sobremanera las ausencias de dos campeones del mundo en Cavendish y Alaphilippe, que no está listo tras su caída en Lieja, además de las del nuevo campeón francés Sénéchal y Rémi Cabagna. Tanto Cav como Sénéchal han sido apuntados como reservas por si alguno de los 8 se cae. Y de estos 8 tenemos a Fabio Jakobsen como la punta de lanza, que peleará en los sprints apoyado por el mejor lanzador del mundo, Michael Morkiw, además de Asgreen y Lampaert, que tendrán sus propias oportunidades, especialmente la quinta etapa, de pavés. Bagioli y Honoré buscarán las escapadas y resolver en pequeños grupos los días de media montaña. Cataneo quizás busque la general y el tractor de Clerc no podía faltar. No han pasado ni 24 horas y el pobre Tim de Clerc ha dado positivo en COVID, por lo que será sustituido en el Quickstep Alpha Vinyl por Florian Sénéchal, que no había entrado en el 8 inicial por temas de marketing. ¿Qué mejor marketing que tener al campeón francés en el Tour, la carrera francesa por excelencia? Esperamos varias victorias de etapa entre Jakobsen y sus compañeros. Con el Lotto Soudal tenemos un equipo destinado a luchar por etapas en todos los terrenos posibles, especialmente los sprints con Caleb Ewan y la media montaña con Wellens y Kron, además de la presencia en escapadas. No deberíamos perderles de vista tampoco para la quinta etapa, pero lo más interesante es que no se presentan con un treno al uso, pues para eso deberían haber traído a Kluge, Schwarzman y De Boist, que no está en buena forma tras su caída y roturas en Turquía. Quizás estén pensando en que los sprinters no tendrán tantas oportunidades como de costumbre, que Van Rensburg actúe como el último lanzador de Caleb Ewan o en dejar al australiano en la mejor rueda posible dentro del último kilómetro, táctica con la que obtuvo su mejor resultado en el Giro, un segundo puesto. Gilbert, además de ayudar a Ewan, está motivado para mostrarse una última vez en la carrera más grande de todas. Quizás destaque la ausencia de Maxim Van Gils, ganador del Saudi Tour, pero fue el propio ciclista el que rechazó participar en la ronda gala, pues no se siente lo suficientemente maduro como para afrontarla. La expectativa es obtener al menos una victoria de etapa y mostrarse combativos todo el Tour de Francia. Otro equipo que irá en busca de etapas será el Bike Exchange Jayco, en el que Simon Yates no será finalmente de la partida por sus problemas de rodilla. Todo el equipo estará al servicio de Michael Matthews, que tiene varias etapas que le vienen al pelo, y Dylan Groenewegen para los sprints masivos, aunque no deberíamos perder de vista alguna oportunidad que Mesjec pueda tener y las escapadas en las que participen. La primera semana es clave para la escuadra australiana, y habrá que ver quién pelea por el verde, pues se quitarán puntos entre Matthews y Groenewegen.
Espero una victoria de etapa y muchos puestos de honor entre los dos líderes. Mathieu Van Der Poel vuelve a la competición y al Tour con muchas ganas de mostrarse siempre que pueda y obtener alguna que otra victoria de etapa, aunque no peleará el maillot de la regularidad. Esa será la responsabilidad de Jasper Philipsen, que querrá obtener su primera victoria de etapa en el Tour tras 3 segundos y otros tantos terceros en la edición anterior. Los dos líderes estarán acompañados por Gogel, Plancaert, Dillier, Van Kirschbulk, Sbaragli y Krieger, suficientes para formar un buen treno y poder buscar oportunidades propias en las escapadas. No entran Sandro Meurisse ni Tim Merlier, que apunta a la vuelta antes de su marcha al Quickstep. Entre Van der Poel y Philipsen lograrán 3 victorias de etapa. El Trek Segafredo se presenta al Tour de Francia con el objetivo de conseguir victorias de etapa en todos los terrenos posibles. Mollema y Ciccone tendrán sus opciones en montaña, Pedersen y Stuyven en el pavés y los sprints, y Simons y Skuggins seguro que tendrán alguna oportunidad. Mucho cuidado también con el amarillo de Pedersen la primera semana entre la crono inicial, los sprints masivos y el pavés. Entran también al equipo Tony Galopin y Alex Kirsch, más polivalentes que los dos sacrificados escaladores en Elissonde y Julien Bernard. Espero 2 victorias de etapa y el amarillo en la primera semana para Mats Pedersen. El Israel Premier Tech viene al Tour con el objetivo de obtener una victoria de etapa y tiene armas de sobra para lograrla. Entre Woods y Fuglsang, que vienen en racha para la montaña, Impey resolviendo en grupos pequeños y lo que puedan hacer Clark, Neylands y Hule en escapadas, muy posiblemente veamos al equipo israelí completando el casillero de victorias en las 3 grandes vueltas. ¿Y qué papel jugará Froome en todo esto? Creo que será un buen ayudante y quizás le veamos en alguna etapa de montaña entre los 40 que resistan en el pelotón, pero hasta ahí, no más. Han optado por dejar fuera a Sepp Van Marke, que correrá un calendario alternativo. El Israel se presenta con un maillot especial con el que ponen en marcha una campaña de recaudación para la construcción de un centro de ciclismo en Ruanda. Espero al menos una victoria de etapa y mucha presencia con Woods y Fuglsang. Y empezamos la ronda de equipos franceses con el Groupama FDJ, que viene con Godu con ganas de afrontar la pelea por la general, pero es muy posible que acabe cediendo en esta y opten por lograr alguna victoria de etapa en la montaña, labor a la que se dedicarán Pinot y Storer. Estarán acompañados por Stefan Kung, que además de optar a las 2 cronos y la quinta etapa, también dará guerra en otros terrenos como hemos visto en Suiza. Madouas, que tendrá libertad en varias etapas, y Genietz, Duchesne y Legac, que debutan y tendrán un rol más secundario. Estos dos últimos han entrado en lugar de 2 corredores de gran nivel como Reichenbach y Armirail, que aseguraba estar muy decepcionado por no estar en el Tour de Francia y no tener palabras tras su victoria en el Nacional de Crono francés. Creo que Gadou fallará en la general, pero al menos conseguirán una victoria de etapa. El australiano Ben O'Connor lidera al AG2R en su intento por mejorar el cuarto puesto que logró el año pasado. Para ello le acompañarán en la montaña Cherel, Bouchard y especialmente Paraith Peintre, que podría ser un outsider para la general y tendrá sus propias oportunidades, al igual que Cosnefroid y un Jungles renacido en Suiza. Destaca la ausencia de Greg Van Avermaet, que aseguró estar listo para el Tour, pero en el equipo han optado por Oliver Naessen y Stan De Wolf, cuyas habilidades en llano y pavés, además de no ser mancos en montaña, serán clave en la primera semana. Del equipo francés espero un top 5 de Ben O'Connor y una victoria de etapa de Benoît Cosnefroid. El Cofidis lleva desde 2008 sin ganar una etapa en la ronda de casa, 5.090 días cuando se inicie este Tour, una maldición con la que quieren acabar este año, en el que traen corredores para todos los terrenos. Guillaume Martin e Izaguirre liderarán al equipo en la montaña, Cocard será la baza para los sprints y el resto tendrá numerosas oportunidades para brillar. Benjamin Thomas podría dar la sorpresa en crono, Walshide en pavés y alguna que otra etapa, Pérez se mostrará muy combativo como de costumbre y Lafe y Geschke darán guerra en la media montaña. El español Jesús Herrada no será de la partida,
pues está centrado en un calendario alternativo que le llevará al Sibiu Tour en Rumanía. Espero una victoria de etapa y numerosos puestos de honor. Nairo Quintana vuelve al Tour con las esperanzas puestas en la clasificación general, aunque quizás debería optar por victorias de etapa y el maillot de la montaña como su compañero Barguil. Hofstetter y Capiot liderarán al equipo en los sprints, aunque su mejor oportunidad llegará en día menos llanos y con un pelotón algo seleccionado. El resto del equipo está formado por gregarios como Bue y Ocean, aunque Lubel y Swift seguro que destacarán cuando les llegue su momento en alguna escapada. Sorprende, eso sí, la ausencia de Nicolae D y de los hombres de confianza de Nairo, al menos de Winner Anacona, pero irán a la vuelta. Creo que Quintana fallará en su intento por la general, por lo que optarán a conseguir victorias de etapa y la pelea por la montaña. Tras renacer en Suiza y pillar el COVID por tercera vez, Peter Sagan vuelve al Tour acompañado de sus inseparables Oss y Bodnar, en un Total Energy que quiere conseguir una victoria de etapa. Sagan podría dársela, pero no nos olvidemos de Turgui y Bourgadeau, que darán mucha presencia al equipo, o del propio Latour, que se ha recuperado a tiempo de una lesión y estará acompañado en la montaña por Christian Rodríguez y Bougermont. Destacan las ausencias del joven Valentin Fegon y de Edvald Boasson Hagen, un fijo en la ronda gala. Y justo hoy, día 28, se ha anunciado que Christian Rodríguez no acudirá por enfermedad no relacionada con el COVID, por lo que Boasson Hagen, que ya tenía un viaje planeado a Legoland, le sustituirá en la alineación. El equipo obtendrá una victoria de etapa, y si Sagan se encuentra bien, podría pelear por el maillot verde de la regularidad. El último equipo invitado a la ronda gala es el B&B Hotels, que acude con un 8 dispuesto a dar guerra, a mostrarse en televisión y a cazar allá donde se pueda. Roland comandará el equipo en montaña, Bonamour vuelve tras ser nombrado el más combativo del Tour del año pasado, y será interesante ver qué pueden hacer Cyril Bachte y especialmente Luca Mozzato en los sprints más o menos reducidos. Les veremos en numerosas escapadas. Conseguirán algún que otro puesto de honor y presencia en carrera, pero no llegarán a la victoria. El Intermarché Wanty-Gobert se presenta al Tour con dos objetivos en mente, el top 10 en la general de Luis Mengis, apoyado por Gosens, y las victorias de etapa. En los sprints contarán con el liderazgo de Christophe, acompañado por Pascualón y Petit, mientras que las escapadas en media montaña serán el territorio de Taco van der Hoorn, Zimmermann y Wistrom, que no dudarán en ayudar a sus compañeros cuando sea necesario. Destaca la ausencia de Quinten Hermans, que está cuajando una temporada excelente, pero su sonada marcha al Alpecin será el motivo. Espero una victoria de etapa y mucha presencia en carrera. Es la noche del 28 y el IF Education Easy Post todavía no ha anunciado sus 8 ciclistas para el Tour de Francia. Suele ser la última en hacerlo, y en esta ocasión es para garantizarse los negativos en COVID de los seleccionados. Si Urán, Betiol y Wissiger se recuperan del COVID que pillaron en Suiza, estarán en la ronda gala. Los dos últimos pelearán por etapas y Urán podría volver a intentar la general, tarea en la que será apoyado por Nilsson Paules, Rubén Guerreiro y quizás Esteban Chávez, que tenía planeado originalmente participar en la Vuelta, pero su buen rendimiento en Francia y la lesión de Michael Valgren en pelvis y cadera le podrían abrir un hueco. Todos estos escaladores tendrán sus propias oportunidades y el equipo lo completarán posiblemente Jonas Rutz y Magnus Kort. Además, el equipo masculino, al igual que el femenino, participará con una equipación especial para alzar la voz por las luchas del ciclismo femenino, que incluye cambios en maillot y bici. Espero una victoria de etapa al menos y buena presencia en montaña y escapadas. El DSM llega al Tour con un equipo centrado en ir día a día, buscando cualquier oportunidad que se les presente, especialmente en montaña con Bardet tras su abandono en el Giro y con Alberto Dainese en los sprints. Veremos qué ofrece Leknesund tras su interesante actuación en Suiza, que debuta en el Tour al igual que Vermaerke, Eckhoff, Thusveld, Hamilton y Dainese. Les toca aprender y mucho de la veteranía de John Degenkolb. Su objetivo son las victorias de etapa,
pero no han traído a Søren Krogh Andersen, que le regaló 2 victorias en el Tour de 2020 y que abandonará el equipo a final de esta temporada. Bardet logrará la clasificación de la montaña y una victoria de etapa, con puestos de honor en los sprints de Dainese. Conocida la ausencia de Superman López por la lesión de rodilla que arrastra desde su retirada en el Giro de Italia, será Alexei Lutsenko, recuperado de sus lesiones primaverales, quien comande la escuadra kazaja, que necesita redimirse de una muy pobre temporada. ¿Podrá repetir o mejorar su 7º puesto del año pasado o acabará optando por victorias de etapa? Esto segundo es lo que buscarán desde un principio Simone Velasco, Fabio Felline, Gianni Moscon y Samuel Battistella, que tienen terreno de sobra para brillar. Dombrowski y Thates serán los ayudantes de Lutsenko en la alta montaña. Este es, sin duda, el bloque más flojo de entre todos los equipos World Tour. Espero una victoria de etapa como mucho y el fallo de Lutsenko en la general. Y aquí termina la guía de equipos del Tour de Francia. Dejad un like y una suscripción si os ha gustado y comentad ahí abajo lo que queráis de la carrera. Estos días estaré de viaje, así que nos vemos en poco más de una semana con un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima!